aunque la huella histórica más importante del western español la dejase Joaquín Romero Marchent, su hermano Rafael nos ofreció piezas destacadas desde su debut con Ocaso de un pistolero. Es cierto. A la que luego seguirían Dos cruces en Danger Pass, Dos hombres van a morir, Uno a uno sin piedad o Quién grita venganza, entre otras. Bill Anderson y su banda de exconfederados están aterrorizando y asaltando la ciudad de Springfield y sus alrededores, ya que tiene un contacto importante en la ciudad que le informa de cuál es el mejor momento para efectuar los robos. Los dignatarios locales llaman a la agencia Pinkerton para que los ayude a terminar con los crímenes y los asaltos. ¿Han oído hablar de la Pinkerton National Detective Agency? Mientras tanto, dos hombres solitarios llegan a la ciudad y se interesan por las actividades de la pandilla de Anderson. Si de verdad quiere volver sano y salvo con su familia, de ahora en adelante procure ocuparse solo de sus asuntos. Uno en particular está interesado en capturar a Kid, el miembro más joven del grupo. Ahora si aprecias en algo tu vida, procura no encontrarte nunca más conmigo. La pareja se unirá para acabar con esa banda. Cuando estemos fuera de aquí, seguirá en pie nuestra sociedad. Esta película sigue la fórmula del spaghetti western La muerte tenía un precio, donde dos pistoleros se alían para luchar contra una banda de forajidos. Oye, búscate otro plan. Al igual que el coronel Mortimer, interpretado por Lee Van Cleef, solo iba en busca del indio, aquí también el actor Peter Martell, que da vida al capitán Bly, solo está interesado por un miembro de la banda. ¡No des un paso más! Entre los intérpretes principales, como hemos comentado, tenemos a Peter Martell, que ya había protagonizado otro western un año antes con el mismo director, Dos cruces en Danger Pass. El reparto en general está a un buen nivel. ¿Cómo ha dicho usted que se llamaba? Sobre todo Piero Lully como Daniel Samuelson, un alegre agente de la agencia de detectives Pinkerton. Daniel J. Samuelson. Y Armando Calvo como Bill Anderson, el jefe de la banda de forajidos. Bill Anderson no ha fracasado jamás. A estos actores les secundan un nutrido grupo de habituales del subgénero y que, al igual que Peter Martell, habían participado en Dos cruces en Danger Pass, como Jesús Puente. Sí, es posible. Dianis Zurakowska, Antonio Pica. Señor Samuelson, señor Bly, tengo que detenerles. O Miguel del Castillo. Sería un gran bien para Missouri. En Italia, Dos hombres van a morir se vendió bajo el título de Ringo, il cavaliere solitario, debido al éxito del personaje interpretado por Giuliano Gemma. Como era frecuente en el cine del madrileño, se rueda en el poblado de Golden City, ubicado en el municipio de Hoyo de Manzanares, en el poblado Lega y Michelena de Colmenar Viejo, Cien Pozuelos y en varias localizaciones de La Petriza en Manzanares el Real. Esta villa sería la única localización italiana de la película. La melodía de la cabecera está compuesta por Manuel Parada y la música de acción y cabalgadas está reutilizada de la compuesta por Francesco De Masi para el western realizado un año antes, 15 orcas para un asesino, dirigido por Nuncio Malasoma.